Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos y aquí vamos a ver un reto muy interesante que se me ocurrió, en el cual tenemos que dibujar un rostro con ambas manos, primero con la izquierda y después con la derecha. Muchas personas me han preguntado cómo hacerle para mejorar, porque sienten que no avanzan en el dibujo. Y esto es normal, ¿no? Es normal que uno sienta eso, pero la realidad es que si tú estás practicando constantemente, es que sí estás mejorando. Y aquí en este reto, donde primero vamos a pintar un rostro con la mano izquierda, vas a notar que es bien difícil. Es muy difícil, ¿por qué? Bueno, en mi caso yo soy diestro, entonces la mano izquierda pues no tiene mucha práctica. Tengo el conocimiento en la cabeza, pero aún no he practicado con la mano izquierda. Esto quiere decir que aunque tú tengas todo el conocimiento, lo hayas leído una y otra vez o te lo hayan dicho, si no lo practicas, pues simplemente no podrás dibujar tal y como tú quieres. En cambio, cuando paso a la mano derecha, ahí puedo sentir una diferencia muy muy grande. Puedo controlar el lápiz ahora sí como yo quiero, pero cuando estaba usando la mano izquierda sentía algo muy extraño en mi cuerpo. Hasta como que la mano derecha me temblaba un poco mientras dibujaba con la izquierda, una sensación muy extraña. Me imagino que tiene que ver con las conexiones en el cerebro, porque nunca había hecho esto, o bueno, no a este grado de dibujar un rostro. Pero bien, ya usando la mano derecha todo es más fácil. ¿Por qué? Porque siempre he practicado con ella, ¿no? Desde el principio el tamaño de la cabeza me salió como yo quería. Puedo rotar el lápiz, voltearlo para que la punta no se vaya gastando de un solo lado. Puedo hacer tonos un poco más claros y un poco más fuertes, lo que me era muy difícil cuando usaba la mano izquierda. Y bien, este es un reto que si quieres animarte a hacer, si quieres subirlo en tu Facebook, pues adelante. Si quieres proponérselo a alguien más para que veas la diferencia entre cuando practicas y cuando no practicas, ¿verdad? Recuerda, entonces a final de cuentas la práctica es lo que va a hacer que en realidad mejores. No importa cuántos libros leas, si no practicas, aquí está la prueba que es la única forma de avanzar en el dibujo y en todo lo demás.